Sinceramente no sabía cómo iniciar este video, así que solamente diré hola. Hace unos días estaba en mi elíptica toda recookies, caminando y haciendo ejercicio, hasta que me puse a pensar, oye Yuri, tienes antojo de una fruta, ¿pero de qué fruta? Llegué a la conclusión que quería un plátano, y le voy a pedir un plátano al árbol de plátanos. Hola señor plátano, buenos días, ¿me puede dar un plátano? Ash, ¿no tiene? Así que mejor fui por un mango y me puse a comerlo. Pero aquí viene realmente la pregunta que me hice. Y es que mientras yo recojo los mangos, los plátanos y demás cosas, hay lugares donde la gente paga millones por ellos. Sí, sí, sí. Hablo de Japón, China, Corea y demás países asiáticos. Hace unos días estaba investigando yo y me di cuenta que hay cosas, diferencias, que tal vez en mi pueblo hay gratis, pero incluso en otros estados de México son caras. Así que este video está destinado a eso. Frutas y verduras que aquí encuentro gratis y en Japón se paga caro, incluso en otras partes de México. Creo que para esto hay que ponerlos en contexto, porque pueden decir, Yuri, ¿y tú pues de dónde eres? Bueno, yo soy originaria del estado de Oaxaca, pero debido a que quedé en la universidad, me mudé al Estado de México porque estudio en Ciudad de México nutrición para ser una gran nutrióloga y psicología para ser una psicóloga y preguntarte, ¿y cómo te sientes con eso? Pero, oh no, para hacer más real este video necesitamos que vayamos a Oaxaca, así que vamos a Oaxaca. Oaxaca, la linda tierra de la tlayuda y de los tamales oaxaqueños, es la cuna de Benito Juárez y de Yalitza Aparicio. Este carro pequeño y precioso de donitas bimbo y más mercancía bimboesca nos va a seguir durante todo nuestro trayecto a la carretera. Y aunque en un principio lo vemos lejitos, es retebuso que nos alcanza y nos sigue durante toda la carretera. Y es que solamente hay una carretera. Pero eso no importa, no le prestemos atención. Ponte tu cubrebocas y súbete al carro que nos vamos a Oaxaca. Oshi, oshi. Más tarde. Oaxaca, la linda tierra de la tlayuda y de los tamales oaxaqueños, es la cuna de Benito Juárez y de Yalitza Aparicio. Este carro pequeño y precioso de donitas bimbo y más mercancía bimboesca nos va a seguir durante todo nuestro trayecto a la carretera. Y aunque en un principio lo vemos lejitos, es retebuso que nos alcanza y nos sigue durante toda la carretera. Y es que solamente hay una carretera. Pero eso no importa, no le prestemos atención. Ponte tu cubrebocas y súbete al carro que nos vamos a Oaxaca. Oshi, oshi. Más tarde. Pero bueno, ya fue mucho video. Ahora sí, pasemos a las frutas y verduras. Y así es, después de una larga e intensa búsqueda, encontré que en los países asiáticos como Japón, el aguacate está a nada más y nada menos que 37 pesos cada uno. Nada barato, ¿eh? Aunque sé que en otras partes de México también es muy caro, al grado de llamarlo el oro verde. En Estado de México me parece que una vez lo vi a 60 pesos el kilo. ¿En cuánto está en tu ciudad? ¿También es caro? Bueno, por lo menos en donde yo vivo... no, te muestro cómo es que los aguacates llueven por aquí. Nah, el viento es quien los tira. Música.
Las ciruelas, algo tan difícil de encontrar porque algunos países asiáticos tienen una derivación de ciruelas. Aún así, buscando ciruelas que vendieran procedentes de este lado del charco, encontré que en una tienda venden el kilogramo a 140 pesos. ¿Sí, cómo no? ¡140 pesos! Y de nuevo te recuerdo que donde yo vivo es gratis. Miren, estas son ciruelas, pero todavía están muy verdes. En otra parte del terreno hay ciruelas ya maduritas, pero este es el árbol. Y al igual que el aguacate, también el aire suele volarlas. No les he mostrado, pero así es como se ven los aguacates cuando están en el árbol, cuando todavía el aire no los vuela. Están muy verdes, por eso es que están chiquitos. Miren, este es un árbol de aguacates. Estos todavía no es temporada, pero vean, se agrupan así y pues ya, todavía están muy, muy, muy verdes. Let's go, girls. ¡Oh, sí! Una de las frutas más caras de Asia. Y justo México, uno de los principales exportadores de mango. Si no es que el principal. Dándole duro a la investigación, resulta que si un mango lo compras en Japón, te cuesta 116.27 pesos. Pero si lo compras en Corea, puedes comprar 2 por 240.50 centavos. Casi lo mismo que si compras uno en Japón, ¿no? Y bueno, ya sabemos que en Japón hay un montón de mangos. Pero yo me refiero al mango petacón o al Kent, el cual también tenemos en mi pueblito. Pero no solo eso, también tenemos mango piña, ataulfo, verde, petacón, cant y el manguito criollito, que aunque no lo creas, en los pueblos vecinos lo venden a solamente un peso cada uno. Esta es la flor del mango. Una vez seca, se empiezan a liberar los manguitos. No todas las flores se secan, así que no todas las flores dan manguitos. ¡Ay, plátano! Sí, a ese árbol al que le pedimos la fruta al principio. He encontrado varios precios, pero la mayoría apunta a lo siguiente. Si compras en Japón 3 plátanos, estás pagando 30 pesos. Pero si lo compras en Corea o China, puedes adquirir 5 plátanos por 24 pesos. Pues ese es el precio que está en México, ¿no? Digo, no es mucha la diferencia. Recuerda, estos precios lo estamos haciendo contemplando que es plátano tabasco. Muchas gracias y eso es todo de frutas y verduras que aquí encuentro gratis. Y en Japón se paga caro. Incluso en otras partes de México. Así que si te ha gustado este video, por favor dale like, suscríbete y comenta cuáles de las frutas que mencionamos encuentras gratis en tu ciudad o si encuentras alguna fruta extraña que a lo mejor en otras partes de México crees que no existe. En mi caso, es esto, se llama vaina. Y bueno, ya sin más que decir, me despido. Nos vemos en un siguiente video. Bye, bye. Demos a